Pero como sirenita por abajo del agua. Yo no me sé hundir, ya sabes. A ver, ahí va. Échale ganas. Se me toca para la nariz. No manches, entonces. Ahí voy. No voy por abajo, ¿verdad? Pero no vas a tener medio metro. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Gracias a todos por ver nuestros videos. En este video, como ven, no hicimos una introducción como siempre hacemos. Se nos olvidó, se nos pasó, no sé. Lo que sí sabemos es que no estábamos bien. Y ya se darán cuenta en este video y en el Descaret. Estábamos un poco bajos de ánimo, ya que nos sentíamos enfermos. Pero aún así, no quisimos dejar de compartir estas experiencias. Esperamos lo disfruten. No olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Fuímonos! Aquí estamos en Casa Fuego. Vamos a ver la diferencia que hay en el edificio de Casa Fuego con los demás edificios. Aquí la primera diferencia es que hay una puerta de cristal donde si no eres huésped de este edificio no puedes entrar. Aquí pones la pulsera, se abre la puerta y ya puedes entrar. Primera diferencia que encuentro, bueno, segunda después de la puerta es esta vista espectacular al mar. ¿Qué les parece esta vista? Ay, vean, aquí está la alberca de cristal. Esta es nuestra habitación. Está solo nuestra puerta. Y aquí vamos a entrar. La habitación, pues prácticamente yo la veo igual. Entras. Mismo lavabo, con tu vista hacia la terraza y hacia afuera. Tiene su jacuzzi, tiene su baño separado, tienes la regadera y tienes tu closet. Las batas son diferente color, aquí son cafés, allá son color beige. Otra diferencia que veo aquí entrando es que te dejan una cajita de un kit de cremas, un kit facial. En el otro edificio eso no lo tienes. Aquí vienes, mismas lámparas, tele, tu mesita, tu área para sentarse y la cama viendo hacia afuera. Ese banquito no lo hay en las otras habitaciones. Y la gran diferencia, en este caso, en esta recámara, porque hay habitaciones en Casa Fuego que no tienen vista al mar, pero aquí, vean nada más esto, gran diferencia entre la otra habitación que estábamos y esta. Y bueno, aquí está Jaime ya disfrutando de la vista, tomándose una agüita. Una agüita. Y vean esto. Hermoso. Puro paraíso. El paraíso, sí. Aquí abajo, vean, está la alberca de Casa Fuego, sola. Casi que voy ahí, la tengo para mí nada más. La otra alberca de los otros edificios, ahorita pasamos y estaba súper llena aquí, solo. Aquí tienes tu hamaca y tienes tu área de sentar. Otra diferencia que no les mencioné, la puerta de vidrio de la regadera es transparente. Y también Casa Fuego tiene su propia recepción. Aquí está este que nos da el aroma ese tan rico que hay por todo el hotel. Esta es para que no esperen allá en la entrada. Aquí los traen y tranquilamente sentados aquí esperan a que les hagan su check-in. Tienen aquí baños y la chica que con gusto los ayuda. Hola.
Y aquí pueden hacer también la reservación de los parques. Sí. Los huéspedes de Casa Fuego. Ok, gracias. Bye. Casa Fuego tiene su propio gimnasio. Está pequeñito, pero bueno, tiene aquí para correr. Tiene las pesas. Subimos ahí. Tiene. Una bicicleta y tiene las elípticas. Voy a tomar del otro lado y bueno, miren la vista que tiene. Mientras haces tu ejercicio, te deleitas con la vista. Y aquí venimos llegando al restaurante La Casa Fuego. Esa es la entrada. Se llama Fuego. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenida. Gracias. Aquí está la entrada. Allá al fondo vemos ya el mar. Aquí está la barra. Nuestro amigo preparando las mimosas de bienvenida de mandarina, ¿verdad? Así es, mandarina de vida. Pues es un restaurante pequeño. Voy a ir un poco lento para que se pueda enfocar la cámara. Tiene estas mesitas con cojín abajo que en los otros restaurantes no tiene. Aquí tiene una cava de vinos para los amantes del vino. Este restaurante es el único que hay en Casa Fuego y tiene para comer aquí adentro o para comer allá afuera, que es donde está la otra alberca de la Casa Fuego y la vista al mar. La alberca está aquí del lado izquierdo. Tiene todos los camastros aquí. Hay unas habitaciones que tienen para meterse directamente de su habitación a la alberca. Aquí está Jaime esperando su desayuno. Ay, ya trajeron panecito y todo. Sí. Sí, pero vamos a ver qué trajeron. Pan dulce. De aquel lado se ve el restaurante Playa, pero no tiene vista al mar como aquí, porque está muy abajo. Y esta es la vista que tenemos de nuestra mesa. Yo lo único que veo son los panecitos. Jaime, lo que ve son los panes. Aquí te dan una mimosa de mandarina. Es la que estaba preparando el señor allá adentro. Igual que los demás, el menú lo tiene con escaneando para que veas el menú. Tenemos el de higo con tomate cherry y hierbas finas. Tenemos el de Jamaica con frutos rojos, kiwi con cardamomo y la mantequilla natural. En los panes tenemos la magdalena, que es de elote y limón, tradicional croissant, el chocolatín con semillas de almendra, el nido con guayaba y queso crema. Tenemos el garibaldi con chabacano a la mantequilla. Ay, y la bertina con cardamomo. Ay, gracias. ¿No los podemos comer todos? Claro que sí. Si gusta pan tostado, tenemos pan tostado blanco y tenemos integral. Ok. Para acompañarlo con la mantequilla, usted desee. Sí. Gracias. Gracias. Okay. Gracias. Ahí tiene su omelette de huitlacoche con una crema de elote y acompañado con papas, cambray y champiñones. Presente entonces. Tenemos el yogur de manzana verde con aguacate y menta y miel. Tenemos el de betabel con frutos rojos y el de mango con tapioca de coco.
alberca. Gracias. Esta es la alberca de Casa Fuego de la parte de abajo. Por este lado, agarramos este caminito que nos lleva al restaurante Cueva. Pero en medio del camino aquí tenemos un bar. Este bar es el que atiende todas las bebidas de lo que es la parte de abajo de aquí de la alberca. Es un bar pequeño. Tiene sus baños. Y este camino es el que nos lleva entonces para allá, para el restaurante Cuevas. Hay una música muy animada aquí en la alberca de fuego del roof pool. Vamos a ver. Tanta gente hay ahorita a esta hora. Son la 1 de la tarde. Vamos a ver. Pues los camastros sí están llenos, pero no se ve muy llena la alberca. Y ahí al bar, que el otro día estaba cerrado porque era muy temprano. Hola, hola, buenas. ¿Cómo están? ¿Bien ustedes? Muy bien, gracias. Tenemos el QR, tenemos desde hamburguesas, tenemos nachos, tenemos guacamole. Ok, tienen aquí también para que escanees y ahí te sale el menú para no estar usando menús de papel ahorita con la contingencia que hay. Otra cosa también en Casa Fuego es que te asignan, al momento de esperarte aquí, te asignan 2 personas para ayudarte en lo que quieras, en hacer reservaciones, cualquier duda que tengas, ellos te pueden ayudar. Ya nomás, este sí no falta aquí ni en Fuego. Siempre. Para que cierres con tu panecito. Súper rico. Este es omelette de claras relleno de portobello, queso de cabra y epazote, y tiene salsa de flor de calabaza y papas hash brown. Y este es el omelette relleno de huitlacoche con salsa de elote y papitas cambray al lado. Bien rico. Me estoy esperando mi chocolatito caliente. Ahorita me lo van a hacer. Tiene 2 tipos de chocolate. Tiene chocolate semiamargo y chocolate abuelita. Vamos a hablar un poquito de Casa Fuego. Ya llevamos ya 3 noches aquí y vamos a ver qué opinión tenemos nosotros de Casa Fuego. ¿Tú qué dices? Pues una de las diferencias más grandes que he visto es que puedes pedir comida cuando estás en la alberca. Puedes tener un snack si quieres, o hasta una hamburguesa, pizza, pasta, cosa que en las otras albercas no puedes. Ahí no te dan ni un cacahuate, es pura bebida todo el día. Y luego para comer te tienes que levantar, irte, luego regresar a ver si hay camastros otra vez. Aquí no, si quieres no te mueves de ahí en todo el día. Y estamos aquí más tranquilos, menos rodeados de gente. O sea, aquí ahorita, mira, son las 7 de la mañana, no hay nadie. Y creo que todo el día toca así, no tienes a nadie a tu alrededor. A no ser en la alberca de arriba, que sí estaba un poco llena, pero la de aquí abajo estaba completamente vacía. En estos tiempos es importante que no haya mucha gente. En comparación con la alberca del lado allá, que está todo el tiempo a un no sé cuánto por ciento, todos bien amontonados ahí. No sé. Sí. Otra cosa aquí también en Casa Fuego es que puedes estar, tienes vista del mar todo el tiempo también en el restaurante. Gracias. En la alberca y en las otras, en los otros restaurantes no hay ninguno de donde puedas estar viendo el mar, a no ser que sea Espiral allá arriba. Y pero no sé, creo que no toda la gente puede ir a desayunar a Espiral, no estoy segura, creo que no, ¿verdad? No sé. Porque es allá donde llevan a los que les van a dar la plática de socios. Y creo que los socios sí pueden ir, pero los demás no. Pues esta es Casa Fuego, ya tuvimos la experiencia y vale la pena. A mí me parece que vale la pena. Vale la pena si quieres sentirte un poquito más tranquilo, sin tanta... Gracias. Gracias.
¿Gustan ordenar algo? Les traigo la canasta de pan. Ay, está. Ay, la canasta de pan, estaría bien. Otra cosa es la presentación de las cosas, ¿verdad? Pues vean cómo traen el pan. La presentación, todo acomodado aquí en su tablita, un panecito para que le guste de todos. Vean las mermeladas. Sí, el trato es un poquito más personalizado. Vean las mermeladitas que te traen para que escojas de cuál, muy delicada, y le pongas. En los otros restaurantes, pues esto no existe. ¿Qué tal? La habitación es la misma, ¿no? Es el mismo concepto, igual que allá, no hay nada diferente. Creo que lo único que agregaba era la banquita hasta ahí en la cama. Y la puerta de cristal de la regadera. Sí, como parece aquí. Como es área de adultos, parece que no importa que la puerta esté transparente. Bien fuera, es lo mismo, en el refri hay lo mismo exactamente que las otras habitaciones, o sea, no había otra diferencia, nomás la vista al mar, que sí. Aquí pequeños detallitos, mira cómo te traen tu gel antibacterial a la mesa para que ahí te lo pongas, allá te lo tienen a la entrada para que te pongas ahí. Aquí también hay a la entrada, pero ahorita nos trajeron este. Pero sí vale la pena vivir la experiencia, vale la pena vivir. Vale la pena, a lo mejor que vengan unos 2 días cuando vengan y tengan la experiencia. Ya lo probaste, sí. Sí. Y en estos tiempos de pandemia, ¿qué quieres estar un poco más alejado de la gente? Si fueran tiempos normales, pues a mí no me molesta estar de aquel lado. Me gusta. Sí, pero claro, pues estás, allá me gusta más. Y estás conviviendo con la gente, ¿no? Pero sí. Ahorita en estos tiempos más bien uno lo que está es huyendo de la gente, ¿no? No está tratando. Sí, porque de... allá hay más relajo. Y como les dije, el precio también es muy bueno allá. Sí. Pues bueno, pues viva Casa Fuego. Vamos a disfrutarla. Pues fuímonos. Fuímonos.